tenemos la visita de Manuel Frávega, gerente regional de ambiente de Tenaris. ¿Y por qué lo invité al estudio? Le decía a Manuel en la previa que es mejor tenerlo presencial, porque quiero tener una charla mano a mano con él para hablar de los proyectos de conservación ambiental en parques nacionales que Tenaris viene apoyando. Así que, bienvenido, buenas tardes Manuel, ¿cómo estás? Estar acá con vos, gracias por la invitación y felicitaciones por las 100 ediciones de Futuro Sustentable. La verdad que un logro excelente y siempre con un contenido muy positivo, así que felicitaciones. Gracias, mira, justo el otro día nos estaban haciendo una nota y nos pedían que hablemos un poco de nosotros, cosa que a veces nos cuesta hablar, pero sí, llegar a 100 ediciones en un medio ambiental, en donde la temática no estaba en la mesa, en la agenda de los argentinos, es complicado, pero bueno, también genera estas amistades y por eso te tenemos totalmente acá en el estudio, porque Manuel fue funcionario de la provincia de Buenos Aires y hoy es gerente regional de ambiente de Tenaris. Y justamente, volviendo a la temática y a la conservación, me gustó mucho el proyecto que ustedes vienen apoyando, porque habla de biodiversidad, habla de cuidado de nuestra naturaleza, de cuidado de nuestras especies. ¿Por qué una empresa como Tenaris ve ese proyecto como algo esencial para conservar en la vida de nuestros argentinos? Sí, muy buena pregunta, Pablo. Y la verdad que Tenaris no dudó un minuto en apoyar este proyecto, que lo lidera con mucho profesionalismo la Fundación Rewilding en Argentina. Tenaris es una empresa de excelencia industrial, ¿no? Y como tal, tiene altos estándares de funcionamiento y también una colaboración y una cooperación con la comunidad en la cual está inserta. Y eso la historia lo demuestra, tenemos una enorme riqueza de buenas experiencias en este sentido. Lo interesante de este proyecto, Pablo, es que es un proyecto que no está cerca de nuestras instalaciones, de nuestro centro industrial que está ubicado en Campana, pero tiene la particularidad de ser un tesoro natural de Argentina, ¿no? Me refiero al Parque Natural Iberá. Y cuando vimos este proyecto, que básicamente lo que trata es de no solo de conservar muchas especies que están en extinción en el Parque Nacional, como el yaguareté, la nutria gigante y otras, sino de aumentar su población y reintroducirlos en su hábitat natural, o sea, que vuelvan a vivir a su hábitat natural. Y la verdad que es un proyecto muy ambicioso, no sé si te acordás, hace unos meses Leonardo DiCaprio que tiró un tuit o un Instagram felicitando a la Argentina y a la Fundación sobre sí. Este punto, o sea, para tener una noción. Sí, hasta dónde impacta y a dónde llega, ¿no? Tal cual. Y lo mismo National Geographic sacó también hace unos meses todo un apartado, un capítulo específico como destacando este proyecto de la Fundación Rewilding y destacando a Iberá como uno de los 7 lugares más destacados del mundo en lo que es conservación de biodiversidad. Y ahí te hago justamente un alto, porque vamos a tener una larga y extendida charla, y pregunto, ¿por qué el Parque Iberá? Bueno, porque como te decía, es una cosa, un tesoro exclusivo, digamos, único en Argentina, y cuando Rewilding empezó con este proyecto, ellos lo pueden contar mucho mejor que yo no soy especialista en conservación, yo puedo comentarlo, el aporte de Tenaris. Vimos que nuestros tubos de acero sin costura, que son de industria nacional, que son de industria de alto contenido y valor agregado, que lo hacemos acá en nuestro centro industrial de Campana, podían hacer un aporte muy concreto y real a la protección de la biodiversidad y al rewild. ¿Por qué? Porque esos tubos sirven y seguirán sirviendo, después te cuento qué es lo que pensamos a futuro, justamente para darle la infraestructura necesaria a la Fundación Rewilding para que pueda ejecutar su proyecto. Los conservacionistas me van a matar, porque no es un término técnico, pero para que la gente entienda, lo que se construyó en Iberá, que es muy lindo de visitarlo, es como una especie de Jurassic Park. Es un Jurassic Park donde, por ejemplo, para los yaguaretés se construyó el centro de reintroducción del yaguareté, que son más de 30 hectáreas, que son jaulas construidas con los tubos de Tenaris, donde se incorporan yaguaretés para que se reproduzcan y una vez que están en condiciones de liberarse, se liberan a su hábitat natural. Entonces, vos fíjate que los tubos de Cierca, de Tenaris Argentina, que fueron miles que se han donado, que se seguirán donando, le dio un espaldarazo a la Fundación para que pueda ejecutar este proyecto. La otra manera de hacerlo era con madera, digamos, ¿no? Y eso tiene un impacto ambiental mayor. Impacto ambiental, mantenimiento. Mantenimiento, menos perdurabilidad. Algo muy interesante de los tubos, además que son producidos por nosotros y toda la historia que tiene, es que son 100% reciclables, con lo cual también son muy amigables con el medio ambiente. El día que en un futuro el proyecto cumpla su objetivo,
y ya no, por ejemplo, el yagüerté no esté más en extinción, por ejemplo, esos tubos pueden ser reinsertados en nuestro sistema productivo en Tenaris para convertirse en nuevos tubos de acero sin costura que básicamente el 75-80% de nuestra producción se exporta al mundo. Entonces, digamos, tiene esa característica muy interesante de circularidad. Y aparte, ni que hablar los costos que se evita hoy la fundación con este aporte de Tenaris, ¿no? Absolutamente. Y algo muy interesante también, Pablo, es ver, que está en YouTube y demás, cómo se transportaron estos tubos, ¿no? Porque es un lugar, bueno, obviamente Liberá es un humedal muy grande, es un sitio Ramsar, ¿no? La Argentina tiene alrededor de 20 sitios Ramsar en toda la Argentina. Sitios Ramsar son lugares humedales de relevancia internacional, que es por el Convenio Internacional de Ramsar. El Parque Iberá es uno de ellos, y el Parque Iberá es el parque natural más grande de Argentina, si consideramos el Parque Nacional más el Parque Provincial. Vos fijate que el Parque Iberá tiene la misma cantidad de hectáreas, o prácticamente la misma, que todas las reservas naturales que tiene la Provincia de Buenos Aires, para darte una orden de magnitud. Y entonces, como te decía, el transporte desde nuestro centro industrial de Campana hasta Iberá, que son más o menos 800 kilómetros, lo interesante es, una vez que uno se acerca al humedal o al lugar donde iban a ser, cuando fueron instalados, porque el transporte es mucho más complejo, más costoso, en términos de seguridad también requiere muchos más cuidados, y las imágenes, ¿no?, y el compromiso de la gente bajando esos tubos, llevándolos a tracción a sangre con animales en el medio del humedal para construir este centro de introducción, fue realmente una experiencia muy interesante y muy destacable, ¿no? A mí, que no me gusta preguntar, digo, centro industrial, Campana, al humedal, al Iguazú, ¿cómo fue ese trayecto en ruta? ¿Cuánto tiempo? Porque vos me contaste tal vez las últimas millas, pero ¿cómo fue la previa, la preparación? Me parece, además, entendiendo la emoción, ¿no?, de hacia dónde iba ese cargamento, ¿no? Totalmente. Para Tenaris es un orgullo ser parte o poder contribuir, digamos, a este proyecto, porque el proyecto claramente es de la Fundación Rewilding. Nosotros contribuimos, como otros tantos seguramente contribuirán. Y como decías vos, ¿no?, tiene una nota característica, a diferencia de otros proyectos que tenemos en Tenaris, de una enorme emoción, de un enorme orgullo, de un enorme involucramiento de toda la gente, porque es para proteger a un lugar nuestro, de la Argentina, a especies que están en extinción como el yaguareté. Entonces, toda la preparación en nuestro centro industrial, que es una planta industrial de 350 hectáreas, una planta muy grande, muy compleja, muy dinámica, bueno, digamos, se van reservando estos tubos para tener para este objetivo específico, que tienen ciertas longitudes y, digamos, no pueden ser ni tubos ni muy grandes ni muy chicos, tienen que cumplir ciertos estándares especificaciones técnicas para que se puedan construir los corrales y demás. Bueno, y se van acumulando con una orden interna, y una vez que se cumple ya, digamos, la cantidad que se va a donar, por ejemplo, este año donamos 900, bueno, se empiezan a enviar con camiones, obviamente todo esto solventado por Tenaris. Bueno, y se hace la licitación correspondiente y se envían ya directamente a Iberá. Obviamente eso lleva mucho tiempo de preparación interna, porque tenemos que seleccionar bien los tubos y demás. Sí, el acopio del material que se va a despachar, ¿no? Absolutamente. Y después se coordina con la fundación para poder enviarlos y que los reciban ahí también adecuadamente, y que ellos coordinen esta última milla, digamos, más exigente. La logística, ¿esto fue por ruta? Sí, esto fue por ruta, en camión. ¿Y llega hasta el Parque Iguazú, hasta la entrada, digamos? Hasta el Parque Iberá, sí. Perdón, el Parque Iberá. Sí. Hasta la entrada. Y después eso todo, como vos decías, a mano. Sí, tracción a sangre con bueyes. Pues, se hicieron carretas y se van llevando con bueyes. Obviamente ahí la última milla, para decirlo de alguna manera, es mucho más compleja, más lenta. Nosotros te diría que en general los tubos se mandaron a la estancia que ellos tienen, el Socorro, en Iberá, que es una estancia turística y que básicamente lo que busca la fundación es promover el ecoturismo, yo creo que nacional, pero también internacional, pues es un lugar de relevancia y digamos, todas las instalaciones que ellos tienen son para turismo de primer nivel. Y bueno, y en esa estancia ellos van distribuyendo. El centro de introducción de yaguareté no está en esta estancia, que digamos sería como la sede central, sino que está en la isla San Alfonso, que está bastante lejos, que para darte una idea, ellos generalmente van en avioneta entre la estancia y la isla San Alfonso. Pero bueno, ahí van los bueyes justamente llevando estos tubos, y después ellos se ocupan de soldarlos, de acomodarlos como ellos tienen previsto. Vamos a hacer una cosa, Manuel, llegamos con los tubos hasta Iberá, 900 en este caso, y después de la pausa me contás cómo siguió la construcción de estas jaulas, de esta protección hacia la diversidad, a la biodiversidad de la región,
y vamos a contar con detalle y vamos a hablar de especies, porque hay algunas fotos que merecen ser miradas porque son impactantes, son únicas. Realmente. Y la verdad que no se equivocan en premiar ese proyecto. Que nos está contando cómo se colabora con parques nacionales y en este caso en la conservación de diversas especies en el Parque Iberá. Bueno, Manuel, estábamos en la logística, hicieron el acopio, cargaron los 900 tubos que van a ser parte de las jaulas para recuperar distintas especies. Llegamos a Iberá. ¿Y cómo se empieza esa distribución y construcción de distintas jaulas para distintas especies en conservación? Exactamente, sí. Nosotros los tubos que hemos donado, que empezamos en 2015, pero nosotros redoblamos nuestro compromiso este año con la firma de un acuerdo de cooperación más, más ambicioso. Básicamente, digamos, lo que sirvieron nuestros tubos hasta el día de hoy fue para proteger a la nutria gigante y al yaguareté. La nutria gigante también, no sé si has visto, creo que salió en los medios este año, en varios diarios nacionales que habían visto una nutria gigante en un río del norte por primera vez, que no se veía hace muchos años, ¿no? Bueno, esos son indicios muy positivos, justamente, de volver a ver biodiversidad en lugares donde no había y verlos de manera libre, ¿no? Lo mismo pasó con el yaguareté. Este centro de reintroducción del yaguareté, que son más de 30 hectáreas, ya está construido, ¿no? Se construyó ya hace varios años. Creo que el dato interesante, Pablo, ahí es que a principios de este año, en enero de este año, liberaron los primeros dos yaguaretés cachorros a raíz de este proyecto, ¿no? O sea, tuvo su primer fruto directo. Es decir, que las dos primeras crías, los dos primeros cachorritos, ya están liberados a raíz del proyecto de ustedes. Así es. Que ustedes colaboran, digamos. Exactamente. Eso fue una noticia muy importante, porque era un hecho que no pasaba hace 70 años. Hace 70 años que no nacían yaguaretés en la provincia de Corrientes, por eso estaba declarado en extinción. Con lo cual, fíjate, con este proyecto tan interesante y tan ambicioso de la Fundación, se logró un objetivo o un hito muy interesante, y el objetivo es revertir la tendencia de negativa a positiva, a que, yo te decía al principio, de no es solamente conservar, sino aumentar las poblaciones de las especies en extinción. Y una de las especies que están en mayor riesgo era el yaguareté. Así que bueno, este año se festejó y se celebró esa liberación. Después subieron en abril otros dos cachorros más que se volvieron a liberar. Así que la verdad que para nosotros es una alegría enorme poder contribuir con esto. Nosotros hemos hecho una muy linda nota e interesante en las 100 ediciones de este Futuro Sustentable, y te decía ahí mientras estaba la pausa, lo impactante de las fotos y lo impactante también del ejemplar de la nutria gigante. Sí, hermosísima especie, sí, ¿eh? Sí, absolutamente. Bueno, las dos, ¿no? La nutria gigante, para nosotros, no sé, para generalizo, pero no es una especie que la tengamos tan presente, ¿no? Por ahí el yaguareté, hasta incluso lo tenemos en los billetes por ahí, y lo vemos por ahí más frecuentemente, a veces más, a veces menos, pero lo tenemos más presente también en la cultura general, me parece, por lo menos acá. Cuando uno ve las fotos de la nutria, y es muy lindo el corral de la nutria, si bien no es tan grande como el de yaguareté, es un corral muy lindo porque es mixto, está parte en la tierra y parte en el agua, ¿no? Y ahí, bueno, la nutria, digamos, come, se desenvuelve, se desarrolla, etcétera. Es muy, muy pintoresco, muy lindo, y es una especie, como decías vos, muy, muy única. En el yaguareté, bueno, las fotos, las imágenes del yaguareté que tiene la Fundación y que están en la página web y demás, y además es un lugar que se puede visitar. Yo, de hecho, la próxima Semana Santa, el próximo año, voy a ir a visitarlo con mis hijas, ¿no? Con mi familia, pues me parece que es un lugar que tenemos que conocer. Como te decía, las imágenes del yaguareté también son realmente increíbles. Y Manuel, mientras vos hablabas, yo estaba pensando, ¿cuánto representan en kilómetros estos 900 tubos? ¿Tenés un numerito ahí? Sí, estos tubos, 1.800 tubos, que es el último compromiso que hicimos, son 17 kilómetros de distancia. Yo, como te comentaba, este año decidimos redoblar nuestro compromiso, eso con una decisión y una convicción muy fuerte, que fue apoyada por el presidente de la compañía, Javier Martínez Álvarez, en duplicar nuestro compromiso. Y entonces estamos donando 900 tubos este año y 900 tubos el año que viene. Ese es el acuerdo que se firmó, es eso, se vence el año que viene. Esperamos obviamente volver a firmar uno más y seguir cooperando. Algo interesante de este acuerdo, si me permitís, Pablo, es
que esta nueva donación permite no solo dar, seguir dando apoyo a Iberá, sino dar apoyo a nuevos proyectos que tiene la Fundación. Dos en Patagonia y uno en Formosa. Justamente a eso quería llegar, es decir, vamos a dejar por un instante Iberá, sí, pero también, digamos, vamos a dejar en buen sentido, porque van a seguir cooperando, sí, 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 pero están viendo la posibilidad de extenderlo a otros parques nacionales. Así es. En el trabajo de la Fundación, que hace una muy buena, digamos, un muy buen trabajo, una muy buena sinergia con parques nacionales y demás, y con las provincias, en el de Iberá se ve muy claro con Corrientes, por ejemplo, la Fundación está haciendo nuevos proyectos y, bueno, y nosotros vimos que ahí también nuestros tubos de vuelta podían contribuir, y es muy lindo que nuestros tubos sean protagonistas de la conservación de la biodiversidad, ¿no? Eso para nosotros nos da una alegría enorme. Entonces, en Formosa van a estar recibiendo, en realidad ya recibieron tubos de Tenaris, de Siderca, más o menos para hacer lo mismo que te decía con el Yaguareté, puntualmente, hasta donde nosotros tenemos información. Y en Patagonia lo mismo, pero con el puma y otras especies. Eso se está empezando ahora, de hecho, los envíos se están haciendo ahora. Con lo cual por ahí el año que viene tengamos más información del impacto y la contribución en Patagonia. Y Manuel, hablamos de esta entrega de tubos, hablamos que es para la construcción de jaulas, de corralones, pero ¿lo utilizan en otra construcción dentro de los proyectos? Sí, hasta lo que nosotros tenemos entendido, obviamente lo más vistoso y lo más interesante son los corrales, el centro de reintroducción del Yaguareté, pero también se usa para muelles, para senderos. El otro día veía unos videos muy lindos en Formosa, donde también los usan para tener las bases donde hacen carpas, glampings o centro de operaciones de monitoreo. Pues ellos tienen un trabajo muy interesante de monitoreo online a estas especies, para ver cómo se mueven, a dónde van, cómo están, etcétera. Bueno, toda esa maquinaria y todas las computadoras y más están sobre una estructura hecha con tubos. Así que tiene una funcionalidad distinta. Y también algo interesante del proyecto, si bien yo obviamente vengo por Tenaris y los tubos son muy vistosos, también es un compromiso de todo el grupo Techint, porque Ternium, que es una empresa prima nuestra, que su planta principal está en San Nicolás, también donó chapa galvanizada para estos proyectos, y Texpetrol también. Es decir, fue una decisión en conjunto. Tenaris tuvo por ahí la particularidad de firmar un compromiso aún mayor, justamente porque los tubos tienen una función muy técnicamente muy importante en lo que es conservación. Y algo interesante que hicimos, Pablo, con Iberá, es también decidimos premiar a los colaboradores de Tenaris, aquellos que tengan la mejor performance ambiental durante nuestro ejercicio. La compañía le va a solventar una visita a la estancia de socorro que yo te comentaba con su familia por 4 días. Entonces, esto también nos genera el incentivo y el premio. Puertas adentro, puertas la conciencia ambiental. Exactamente. ¿No? Es decir, yo digo que hago esto, pero bueno, puertas adentro, entiendan en qué proceso la compañía está colaborando y también ser partícipes de ese proyecto, por decirlo de alguna manera. Absolutamente. El proyecto lo denominamos campeones ambientales. Entonces, por cada semestre vamos a dar el premio a un colaborador. Ahora en el fin de diciembre vamos a dar el primer premio, va a ser muy interesante. Y bueno, esto también de premiar a aquellos que se preocupan por el ambiente, por la performance ambiental, por la correcta gestión ambiental en nuestros centros industriales también. Así que, y este campeón va a ir con su familia. Exacto, solventado por Tenaris, 4 días allá en Iberá, que es la estancia más vistosa y que está muy preparada para el turismo. Acá Santiaguito se está notando también. Y vamos. Vamos a ir a visitarlo, pero la verdad que es muy interesante y entender también, como vos decías, no solo el compromiso, el acuerdo para colaborar con la Fundación, sino también entender que la producción de ustedes es sustentable en este tipo de material que están entregando. O sea, repetime ese número que me dijiste al inicio, que tal vez pasó. ¿Cuánto es la producción de material que proviene de material reciclado en Tenaris? En Tenaris sí está, digamos, nuestro proceso productivo recibe 2 insumos muy grandes y en Tenaris está más de arriba del 60% en Tenaris general, y justamente el objetivo de Tenaris Argentina en nuestro plan de descarbonización que anunciamos a principios de este año, que el CEO de la compañía, es justamente aumentar el insumo de material reciclable, ¿no? Es una de las de los proyectos que tenemos para el plan de descarbonización de Tenaris en el mundo, es justamente seguir aumentando el insumo. Y está bien el dato que yo tengo acá, que los tubos donados por Tenaris están hechos de acero, un material 100% reciclable. Exactamente, como te decía antes, estos tubos
estos u otros, pero estos particularmente, el día que se cumple el objetivo del proyecto, pueden ser reinsertados 100% a nuestro sistema productivo y son un insumo, para nosotros es materia prima muy valiosa. Así que son totalmente reciclables, se pueden transformar, se van a transformar en nuevos tubos de acero sin costura producidos en nuestro centro industrial de Campana. Hablamos de los proyectos de conservación ambiental en parques nacionales, porque el gran proyecto es la Reserva Natural Iberá, pero también se van a extender al Chaco, Chubut y Santa Cruz. Y entendiendo esto, y en la charla, Manuel nos contaba de los desafíos ambientales, desafíos de sustentabilidad que tiene la compañía, y ahí a la pasada me habló del plan de descarbonización. Contame un poquito, cortito, para después entrar en materia de sustentabilidad, Manuel. Perfecto. Bueno, sí, como te comentaba, a principios de este año el CEO de la compañía, Pablo Rocco, anunció públicamente el compromiso de Tenaris, el compromiso de descarbonización a 2030, que básicamente consiste en disminuir la intensidad de las emisiones de dióxido de carbono en un 30% comparadas con las que teníamos en el 2018, que fue un año, digamos, productivo muy bueno. Entonces, sobre esa base estamos trabajando todas las plantas y fundamentalmente las grandes plantas del sistema Tenaris, una de las cuales es Sierca, la que está acá en Campana, justamente en inversiones para lograr y contribuir a esa disminución del 30% a nivel global. Básicamente yo te diría, como te comenté antes, una de las iniciativas es incorporar más chatarra ferrosa en nuestro sistema productivo, que es uno de nuestros insumos críticos en el sistema productivo. Después también obviamente trabajar en lo que es eficiencia energética, iluminación LED, etcétera. Es una planta, como te decía, realmente enorme, 350 hectáreas, con lo cual te imaginarás la cantidad de galpones, líneas de producción, estacionamientos, depósitos, etcétera, que tenemos. Sin perjuicio, obviamente, se viene trabajando desde muchos años. No, se viene avanzando, pero el desafío es que la eficiencia energética ocupe un buen indicador dentro de... Exactamente, que tenga un seguimiento particularizado y con un budget específico. Después también se está evaluando fuertemente el tema del abastecimiento de energías limpias o energías renovables. Así que se está estudiando distintos proyectos junto con otras compañías del grupo Techint para justamente dar un abastecimiento o una porción de la energía que nosotros consumimos con energías renovables, así que estamos trabajando fuertemente en eso y en el cortísimo plazo vamos a tener algún anuncio en ese sentido. Yo diría, tenemos un montón, ¿no?, de iniciativas, pero a grandes líneas en Argentina estamos trabajando en eso. Además tenemos otro tipo de inversiones, muchas de las cuales también son inversiones que están relacionadas o que tangencialmente tocan este tema. A veces es difícil discriminar si esto es solamente el plan de descarbonización o es de la mejora continua y productiva de toda la... Convengamos que tienen que avanzar en distintos indicadores para poder construir y llegar al objetivo uno del plan, ¿no? Totalmente. Y sabes que algo interesante, Pablo, sobre este punto, para terminar por lo menos así con una explicación general. Por un lado, el CEO decidió poner un precio interno al carbono para justamente fomentar las inversiones internas cuando tienen que competir con otras inversiones. Ya tenés un precio, un internal price interesante que te ayuda a la hora de los números, bueno, poder competir, digamos, adecuadamente. Y por otro lado, también hay que tener en cuenta que Tenaris, dentro de la World Steel Association, que es la Asociación Mundial del Acero, que aglutina más de 90 fabricantes de acero en todo el mundo, está ubicado en lo que es performance de cambio climático y de carbonización entre las mejores, ¿no? Con lo cual, digamos, esto es un anuncio, te diría, de convicción y por supuesto, comprometernos y seguir con esta tendencia, sin perjuicio que los KPIs que tenemos a nivel mundial son excelentes, ¿no? Obviamente que es un tema que la agenda climática está presente y cada vez más ambiciosa y... Justamente, la agenda climática está presente, es transversal hoy a la productividad en nuestro país y en el mundo, y entender que ustedes están entre los mejores indica que están por el buen camino. Y hablando de buen camino, y cuando nosotros hablamos de la nueva manera de hacer negocios, en materia de sustentabilidad, ¿cómo se están moviendo, hacia dónde apunta la agenda de Tenaris? Bueno, en materia de sustentabilidad tenemos una agenda, como te decía, con la visión de excelencia que tiene la compañía, muy ambiciosa, muy diversa. Esto lo muestra que Tenaris hace ya 5 años que viene siendo premiada por la World Steel Association como campeón de sustentabilidad, hace 5 años consecutivos que nos vienen distinguiendo junto con el resto de los productores de acero del mundo, con lo cual eso es un indicador muy positivo que nos llena de orgullo. Pero básicamente te diría que yo hablaría más de los que están vinculados con ambiente, que es la agenda que yo trabajo y manejo, porque te digo, tenemos proyectos de educación, innovación y demás
que son enormes y muy interesantes. Pero vamos a hablar de la pata ambiental, de la sustentabilidad. De la pata ambiental. A mí me gusta, por un lado te diría lo que es inversión hard, ¿no? La inversión dura, nuestro proceso, nuestra tecnología, nuestros procesos productivos, y ahí venimos, digamos, con una performance muy buena. La última inversión muy grande que hicimos y que estamos ahora haciendo el segundo step es la planta, el revamping de la planta de tratamiento de efluentes de Sierca, que fue una inversión de 19 millones de dólares. Eso nos trajo enormes beneficios productivos y ambientales. Ambientales porque es un proyecto que nos permite recircular el agua para lo que es los laminadores, que son líneas de producción muy grandes y muy importantes para lo que es nuestro sistema productivo. Pero también nos permite ahorrar, digamos, el agua que nosotros tomamos del río Paraná, que tiene un caudal infinito, salvo este año que tuvo una bajante extraordinaria. Pero bueno, eso también es energías, costos y demás. Ahora estamos con el segundo proyecto, o con el segundo paso, perdón, de lo que es el plan de aguas en general. Pero bueno, son todos números así muy grandes. Entonces te decía, tenemos todo lo que es la línea de ingeniería, digamos, de la planta productiva, mejoras en los hornos y demás. Y también después tenemos todo lo que es, si querés, más, más soft, en alguna manera. Y a mí me gustan dos eventos que tuvimos hace muy poquito, que fue, por un lado, el voluntariado ambiental. En octubre tuvimos el primer voluntariado ambiental de Tenaris Argentina y nos reunimos un sábado con nuestras familias y los colaboradores de Tenaris, por supuesto, en el Parque Nacional Ciervo de los Pantanos, que es el último parque nacional que tenemos en Argentina, que está en Campana, muy cerca de nuestra planta productiva. Bueno, y dedicamos todo un día a hacer mejoras en las instalaciones, en los senderos, en la iluminación, en el lugar de visita, digamos, en lo que es pintura. Ahí vas a ver nuestros tubos también en los senderos, justamente para que marcan los senderos, la cartelería, etcétera. Y espero y seguramente vamos a seguir colaborando con este voluntariado ambiental. Antes generalmente los voluntarios eran en establecimientos educativos o en otro tipo de lugares. Y la verdad que a la gente le motiva mucho, ¿no? Esto está en la agenda de todos. Y bueno, también fue muy lindo que Tenaris pueda colaborar con la mejora de un parque nacional que es muy nuevo, que está a pasos de nuestra planta y que está a pasos de las casas de todos los que trabajamos ahí también. Justamente, ahí está el tema, ¿no? Colaborar con la comunidad que es vecina, pero también hacerle entender procesos ambientales, cuidado del medio ambiente, cuidado de la biodiversidad, genera o eleva el ámbito educativo en el que puede moverse la comunidad, porque hablamos siempre que falta conciencia ambiental, pero también falta educación, falta herramientas para hacerle llegar a la comunidad. Me parece que es el mejor acercamiento que ustedes pueden tener con la comunidad, que a la larga son, la mayoría deben ser operarios de la compañía de ustedes. Sí, hay muchas, es un polo industrial muy grande. Obviamente Tenaris tiene un gran porcentaje de empleados y colaboradores de toda la compañía. Después el otro evento muy lindo que hicimos en septiembre, en el Día de la Conciencia Ambiental, también con familias, fuimos a la Escuela Técnica Roca, que es la escuela técnica del grupo, que está ahí muy cerca de nuestra planta, y un sábado fuimos también con nuestras familias a tener un día de diversión sustentable, justamente para trabajar con todos nuestros hijos y todos los colaboradores, a esto que decías vos, ¿no? De robustecer el conocimiento y la concientización. Entonces estaba muy bien organizado y teníamos distintas postas educativas y también mezclado con juegos, ¿no? Con toda una actividad lúdica. Y también ahí trabajamos con el Parques Nacionales porque nos vinieron a visitarlos, digamos, coordinamos. Hicimos también un evento de plantación de especies nativas del Parque Nacional en el parque de la Escuela Técnica Roca también. Y después cada uno se llevó como souvenir una especie para llevársela a su casa o para su huerta también. Esto me parece que es muy interesante también, no solo declamar, sino trabajar conjuntamente con todos, ¿no? Y en la concientización, en la educación. Y recuperar esas especies, recuperar esos valores de la tierra en donde uno vive, porque esto de las nativas es muy importante. A veces cuando uno habla de especies nativas pasa muy por arriba, pero es recuperar el origen, ¿no? Totalmente, totalmente. Creo que por mucho tiempo no le dimos la importancia que tienen y de recuperar lo nuestro, ¿no? Y que tiene una belleza y una historia. O devolver la tierra lo que se extrajo en algún momento. Tal cual, ¿no? Tal cual. Así es. Y hablando de educación también, a partir del año pasado lanzamos también dos capacitaciones específicas en lo que es materia ambiental en nuestra Tenaris University, que es la Universidad de Tenaris que está ubicada en Campana, en nuestra planta. Conociéndote, ese temita te gusta y mucho, ¿no? Sí. Así que, bueno, esas capacitaciones, una fue de liderazgo ambiental y la otra de housekeeping y gestión de residuos y prevención ambiental. Empezamos desde, digamos, los directores
managers hasta todos los colaboradores y jefes de turno. Y bueno, es un, yo creo que esto es una tarea continua, ¿no? No es que uno cumple el ya con si cumplo tal o cual tema, sino que es, creo, una materia que nos involucra a todos de reforzar y cada vez revalidar y refrescar la conciencia ambiental. ¿Y estás de acuerdo que empresas como la de ustedes, donde están en un polo, y la importancia que tiene la empresa de ustedes, tiene que también empezar a mostrar lo que hace para que se acoplen otras industrias, se acoplen otros actores para darle más beneficios y para darle más protección a la comunidad? Absolutamente, Pablo. Si me permitís una pequeña anécdota, en octubre nos invitó la Embajada de Francia a participar en Polutec, que es una feria internacional muy importante, todos los que trabajamos este tema la conocemos, se hace cada 2 años, y nosotros fuimos invitados como expositores para 2 temas, uno del tema del Proyecto Ibera y otro sobre economía circular. Y nosotros un poco lo que decíamos, además de todo lo que te venía comentando y demás, es esto, es que con el Proyecto Ibera, que es realmente extraordinario, es increíble y tan lindo escénicamente y demás. También, además del orgullo y la contribución y que se va a sostener el tiempo, es también, ojalá que sirva para el resto de las industrias o la industria argentina a inspirarse en esta humilde contribución que hace Tenaris para poder hacer su contribución en Iberá o en otros tipos de proyectos. Pero poder copiar ese modelo y replicarlo. Exactamente. Me parece que es muy importante esto del diálogo de la industria y la biodiversidad. Y en ese sentido, en Francia, hace unos años, en el 2018, lanzaron todo un proyecto que se llama Act for Nature, lo pusieron en inglés, pero son empresas solamente francesas, que grandes empresas constructoras, siderúrgicas, automotrices, etcétera, donde empiezan a asumir de manera muy concreta y medible compromisos con la biodiversidad, donde vos por ahí, en una empresa automotriz, por ahí no tiene mucho que ver con la biodiversidad, y dicen, no, pero para, sí tiene que ver porque la biodiversidad es la base de la vida, de la naturaleza. Y son nuestros orígenes. Son nuestros orígenes. Así que creo y espero que en Argentina podamos iniciar este sendero de diálogo y sinergia entre industria y protección de la biodiversidad. Manuel, la verdad que enriquecedora tu visita. Me encanta charlar con gente amiga, con gente que le gusta y le apasiona lo que hace, se nota. Así que te agradezco la visita, pero también comprometerte a ver si podemos visitar algún proceso, visitar también el parque, porque nos interesa vivir de cerca lo que estamos comunicando. Así que, nuevamente, muchísimas gracias por gracias, visita. Gracias a vos por la invitación, Pablo. Felicitaciones y coordinamos para que puedas venir a nuestra planta y ojalá poder ir a Iberá también con la Fundación. Gracias, Manuel. Gracias. Y era Manuel Frávega, gerente regional de Ambiente de Tenaris, que la verdad aproveché que lo tenía en el estudio, nos contó de la conservación ambiental en parques nacionales, de la colaboración de Tenaris con la donación de 1.800 tubos de acero, pero también nos contó hacia dónde va la compañía en materia ambiental y en materia de sustentabilidad, entendiendo que la Agenda 2030 requiere el compromiso, no solo de la industria, sino de todos.